Me han pedido que hable de América Latina. América Latina es una realidad muy compleja de casi 18 millones de kilómetros cuadrados, 20 países, todas las culturas, prácticamente todos los matices que uno se puede imaginar, todas las combinaciones raciales, étnicas, varias lenguas, muchas lenguas, incluimos las lenguas indígenas o las lenguas precolombinas. De manera que es una tarea imposible. Salvo que nos planteemos una especie de visión muy general de qué es lo que nos unifica, qué es lo que tenemos en común y por qué vale la pena hacer ese ejercicio. Y les cuento lo siguiente, cuando yo era estudiante, en la época de la prehistoria, yo estudiaba historia y estudiaba literatura, que fueron las dos disciplinas en las que más o menos eliminé ciertas zonas de ignorancia. Y siempre me preguntaba, cuando estudiaba historia de Cuba, preguntaba, ¿y cómo llegamos? Porque aquí el cuento me lo empiezan a hacer desde la llegada de Colón, pero decidí que algún día yo iba a resolver para mí dos dudas que tenían, que eran muy elementales, pero que yo las tenía y que no me las resolvían en los cursos de historia, que era de dónde veníamos y por qué nos iba tan mal. ¿Por qué América Latina era la región menos desarrollada y más desesperanzada de Occidente? Pasaron los años y encontré el tiempo, y uno de los lugares en donde encontré ese tiempo y esa oportunidad fue precisamente esta universidad, que pude dar una serie de charlas que me sirvieron para articular luego en dos libros, en esta universidad y en otras universidades de América Latina y de los Estados Unidos, articular dos libros que de alguna manera recogen toda esta visión de dónde venimos y por qué nos ha ido tan mal. El de dónde venimos se llama América Latina y la cultura occidental, y ¿por qué nos ha ido tan mal? Se llama Las raíces torcidas de América Latina. Quedé muy satisfecho, me di las respuestas, probablemente no sé si equivocadas o no, pero las respuestas que a mí me convenían se convirtieron en libros. Algunos de esos libros se utilizan en esta universidad. ¿Qué ventaja o de qué sirve saber de dónde venimos? Bueno, hay un problema que tienen todos los seres humanos racionales con un mínimo de inteligencia, que es identificar los rasgos de la identidad que uno tiene. Esa identidad puede ser conflictiva si nos la planteamos de una cierta manera, como se la plantean en América Latina mucha gente, o puede ser muy reconfortante, como yo creo que es lo que debe suceder en América Latina, si entendemos de dónde venimos. Y también podremos corregir los problemas que tenemos en cuanto a desarrollo en todos los campos, no solo en el campo del desarrollo económico, sino en el científico, tecnológico. Es decir, vivimos en una cultura que es una cultura absolutamente subsidiaria. Recibimos la ciencia, la técnica, la manera de hacer las cosas de otras culturas mucho más creativas que la nuestra. Y eso se refleja pues en el carácter, digamos, casi secundario de un espacio cultural que no debería serlo, porque son 450 millones de personas, porque tenemos universidades hace 500 años. Yo me he buscado unos líos horribles por decir estas cosas tan desagradables en algunos sitios. Por ejemplo, se me ocurrió decir en Lima que lo más grave de la universidad, ¿cómo se llama la famosa Universidad de Lima? De San Marcos, era que tenía casi 500 años y no había parido una idea inteligente en todo ese periodo. Al año siguiente fui a dar una conferencia y le pusieron un candado y no me dejaron hablar. Bueno, lo tengo bien merecido por decir esas cosas impertinentes. Pero eso es realmente problemas con los que tenemos que enfrentarnos si queremos corregirlos. No basta quejarse, no basta con
exportar nuestras responsabilidades constantemente, somos los víctimas de los franceses, somos víctimas de los ingleses, somos víctimas de los norteamericanos y nosotros no. Bueno, pues somos víctimas de nosotros mismos. Es realmente terrible saber que el pequeño Estado de Israel genera más ciencia y tecnología que América Latina. Y que tiene más publicaciones, más artículos publicados, científicos y técnicos, que América Latina. Y estamos hablando de una sociedad que son 7 millones de personas encerradas en un pequeño, en un mínimo territorio de 20.000 kilómetros cuadrados. Así que hay algo que estamos haciendo mal. Porque que esas universidades no hayan podido generar con tanta gente inteligente que hay en América Latina, porque no se trata de un problema de inteligencia, no se trata de un problema de IQ, no se trata de un problema esencialmente cultural. Hay sociedades que están encaminadas a la investigación, al desarrollo, a la curiosidad, y donde de alguna forma el comportamiento de esas sociedades conduce a que estas cosas ocurran, y hay sociedades en donde todo eso se limita por razones estrictamente culturales, y entonces nos convertimos en sociedades subalternas, que es lo que ocurre en América Latina. Nosotros producimos unos 70.000 títulos al año, libros originales en todo el ámbito de la cultura, de los cuales solo se traducen a otros idiomas entre 800 y 900. Y aquí incluyo todo, generalmente ficción. Solamente el italiano, que es una lengua casi confidencial, la lengua que hablan nada más que los italianos. Son unos cuantos, son 50 millones más los que andan, pues, más los que viven en Argentina, que creen que son argentinos, pero que son italianos. Y ahí, solamente ellos generan más traducciones a otros idiomas que todo el ámbito hispano. Y nos quejamos y nos decimos, el mundo no quiere saber de América Latina. No, el problema no es que el mundo no quiera saber, el problema es que usted, ¿qué usted hace para que el mundo quiera saber de América Latina? Si Microsoft hubiera surgido en Asunción, el mundo querría saber de Microsoft y del Microsoft paraguayo. Pero resulta que ocurrió en otro lugar del planeta. ¿Y por qué ocurrió en otro lugar del planeta? Por razones culturales. Esencialmente por razones culturales. Bueno, hecha este preámbulo tan triste, nos vamos a esas raíces que yo creo que es lo que debe, de alguna manera, empezar a conformar nuestra mejor identidad. Y nos va a vacunar contra tentaciones nocivas, que son las tentaciones nacionalistas y particularistas. La idea de que nuestro pequeño terruño resulta que es lo más importante y que además debe congregarnos contra el otro, que es una de las razones básicas del nacionalismo, que es uno de los grandes y gravísimos problemas de nuestra especie. Y nos creemos que somos chilenos, o argentinos, o cubanos, o venezolanos, y sí, efectivamente somos eso, pero todo eso son nada más que matices de algo mucho más importante que empezó a cocinarse hace miles de años en una zona del mundo, en la vieja Mesopotamia, que en un momento dado cuajó en lo que es el corazón de nuestra civilización y sigue siendo el corazón de nuestra civilización, que es el mundo grecolatino. Nosotros seguimos viendo la realidad a través de los ojos de los griegos. Seguimos teniendo instituciones que derivan de las instituciones grecorromanas. Seguimos comunicando nuestras ideas en una lengua indoeuropea que en un momento dado se convirtió en el latín y del latín pasó a ser el español. Y en general los creyentes le rezan a un Dios interpretado, surgido de la tradición judeocristiana, y todo lo que es esencial para el diseño fundamental de nuestras vidas viene de ahí. El matiz colombiano, el matiz
chileno o peruano, lo que fuere, es relativamente muy poco importante. ¿Cómo construimos nosotros nuestras casas y nuestras ciudades? Que es de una extraordinaria importancia, porque no es nada más y nada menos que el hábitat donde nosotros pasemos nuestras vidas. Bueno, lo hacemos desde los preceptos que en un momento dado un médico griego llamado Hipócrates, en uno de sus tantos libros, uno de los libros que sobrevivieron a su paso por la vida, prescribió cómo deberían ser las ciudades para conseguir que las personas sobrevivieran, que fueran más saludables, que los seres humanos pudieran vivir un poco mejor. Hizo una descripción ideal de cómo debería ser esa ciudad, que era contrapuesta a la realidad de los griegos, que eran unas ciudades muy sucias, donde no había condiciones de higiene. Y aquel médico importante, el gran médico de la antigüedad, pues tenía una idea muy diferente de cómo debían construirse esas ciudades. Y tiempo después, otro personaje muy importante, Vitruvio, que era un arquitecto de la época de Cristo, aproximadamente del siglo I antes de Cristo, esto a caballo entre el siglo de aquellos años, escribió los 10 libros de la edificación. No eran 10 libros, los libros eran, en esa época, eran por rollos, lo que serían capítulos. O sea, les llamaban libros a los rollos. Para los que, perdonen que me interrumpa yo mismo, pero eso forma parte de la conversación. Para los que hoy en día discutimos y nos apasionamos con la historia de la sustitución de los libros y del papel por la electrónica, ese debate duró 300 años cuando se sustituyeron los rollos por los libros. Estuvieron 300 años discutiendo. Y después se volvió a dar cuando en el siglo XV desaparecieron los copistas con gran resistencia por parte de la Iglesia, porque era una de las fuentes de ingreso que tenía la Iglesia, era precisamente las copias de los libros, generalmente los libros sagrados, y de pronto desaparece porque hay un tipo que se le ocurre inventar la imprenta. Y ahora estamos en otra fase, ya no de los rollos a los libros o de los libros manuscritos a los libros impresos, ahora estamos en la fase de la desaparición del papel y estamos todos. La única diferencia es que si antes esas batallas duraban, si la primera batalla de sustituir los rollos por los libros duró 300 años y la batalla de sustituir el manuscrito por el libro duró más o menos un siglo, esta va a durar, ¿cuánto? 20 años. En 20 años todos vamos a estar leyendo en libros electrónicos. Regreso a la historia de ese hábitat en el que nosotros vivimos. Aquel Vitruvio codificó cómo debían construir los romanos, y eso para nosotros es importantísimo, porque nosotros seguimos construyendo como los romanos, con modificaciones, con introducciones, por supuesto, de cuestiones técnicas. Pero la casa romana, la villa romana, se reprodujo en América Latina con aquellos, si nosotros nos metemos en las haciendas y vemos esas casas en las haciendas latinoamericanas, ¿qué cosa era? Esas eran las villas romanas. ¿Pasadas por dónde? Pasadas por Andalucía. Y reconstruidas en Andalucía, es decir, es una vieja memoria. Y empezamos a sentirnos un poquito mejor cuando nos vemos dentro de una película muy antigua, que no empieza con Colón, que no empieza ni siquiera con España. España es la continuación de esa viejísima historia, es un eslabón más en el que nosotros, o del que nosotros participamos. Y construimos nuestros acueductos, nuestras calles, cuando Vitruvio dice, y lo dicen también los griegos, pero dice Vitruvio, hay que trazar, el trazado de las ciudades es con una calle en el centro, otra calle que la cruza, son las dos calles principales, las plazas se construyen, una plaza cercana a cada cosa, y después vemos qué hacen en América, pues hacen cosas parecidas a las que aprendieron, porque todos traen en su memoria, la traían los
que los conquistadores españoles que llegaron a América traían en su memoria una visión ideal de cómo debería ser la casa, y además todos tenemos la tendencia, yo que he sido, me he pasado la vida emigrado, sé que es así, todos queremos reconstruir el mundo que dejamos, e intentamos reconstruir el mundo que dejamos. Y los españoles intentaron hacer la nueva Andalucía, la nueva Castilla, la nueva Extremadura, porque era la nueva España, claro, en general, porque era el mundo que ellos habían dejado y querían reconstruirlo. Eso no hay que realmente argumentarlo mucho, basta pasear por cualquier ciudad latinoamericana y nos vamos a encontrar las catedrales barrocas con algún detalle gótico, nos vamos a encontrar de pronto unos edificios militares que son muy parecidos a los que hay en Cartagena de Indias o a los que nosotros encontramos en San Juan de Puerto Rico, que encontramos en la, pero los encontramos también en Europa y los encontramos en Italia. ¿Por qué? Porque son unos arquitectos italianos que están edificando unas construcciones militares para enfrentarse a un problema tecnológico muy importante, que era el desarrollo de la artillería. Ya no se podía construir paredes verticales porque los cañonazos destruían esas paredes verticales, había que construir unas paredes abaluartadas, como se llamaba, para poder resistir la artillería que había surgido en el siglo XIV, en el siglo XV, y se había ido perfeccionando. Entonces, como España tenía que defender su imperio, empezó a sembrarla de ciertas construcciones militares que se parecen en todas partes y que van conformando un aire de familia, que es el que nosotros vemos en las ciudades. Un aire de familia que está en las grandes construcciones, en las catedrales, en los puentes y hasta en las casuchas. Ese panorama de casitas destruidas con techo de latón que nosotros encontramos en toda América, ¿qué cosa es? Es que en las ciudades desovadas por la colonia, las poblaciones indígenas vivían afuera. Y como vivían afuera, construían de una manera realmente muy poco valiosa, porque eran los grupos de menores recursos. Y arrastramos ese problema, y las villas miserias nos acompañan desde entonces y no sabemos exactamente cuál es el origen, pero realmente el origen también tiene que ver con el modo de colonización y con el modo de segregación que nos trajo la colonia. Y nos vamos a otro elemento esencial. Todo el mundo tiene uno, así que no es tan importante, que es el idioma, salvo los sordomudos de nacimiento, pues el resto de la gente tiene un idioma. Incluso los sordomudos de nacimiento piensan, o sea que tampoco ni siquiera hace falta el idioma para pensar, que eso es realmente un hallazgo interesantísimo de la neurofisiología. Resulta que no pensamos con palabras, contrario a lo que la mayor parte de la gente cree. No se sabe muy bien con qué pensamos, pero no pensamos con palabras. Y la prueba es esa que acabo de decir. Pero independientemente de este detalle, que es una disputa en el terreno de la neurofisiología, lo cierto es que nosotros hablamos español. ¿Por qué hablamos español? ¿Por qué nos comunicamos en...? Por la casualidad. La casualidad es que España tenía un pleito con Cartago. Cartago era una sociedad fenicia en el norte de África que era su gran enemigo, y habían tenido una guerra, una de las guerras púnicas, y tenía que pagarle un tributo a Roma. No tenía recursos para pagarle a Roma esos tributos y decidió tomarlos de la remota península ibérica, que no estaba en los planes de conquista de España, porque estaba demasiado lejos, porque estaban los Pirineos en el medio y porque las legiones romanas no tenían interés en apoderarse de ese sitio. Pero ahí funcionó la geopolítica. Cuando Cartago se apodera del sur de esa península ibérica, los romanos lo ven como un riesgo para su autoridad en toda la zona y despachan. Además, establecen un pacto. Si ustedes pasan de Sagunto, hay guerra. Casus belli. Y Cartago pasa de Sagunto.
Y los romanos, serios, disciplinados, implacables, lanzan sus legiones. Y con las legiones llegó a ese mundo lo que luego es nuestro idioma. Es decir, llegó el latín de los legionarios poco a poco, lentamente, fueron colonizando el territorio del oeste al este, del sur al norte, y se fueron apoderando y fueron latinizando aquella región. ¿Por qué no todos hablan el español de la misma manera? Porque las lenguas se aprenden sobre un sustrato previo. Los que hablaban en la península ibérica se hablaban 20 lenguas distintas, 30 lenguas distintas, dependiendo de cuál de los pueblos celtibéricos ocupara aquella región, y aprendían ese latín. El latín que aprendieran, lo aprendían desde su sustrato, desde su propia lengua, con los matices de su propia lengua. Al mismo tiempo, dependía de cómo fueran esas legiones romanas, de qué parte venían de la península itálica o de qué parte venían de cualquiera de las colonias que ofrecía o de las regiones que ofrecían sus legiones a los latinos. Y eso fue perfilando que el latín se hablara de distintas maneras en las distintas regiones de España, y cuando esa lengua, como todas las lenguas, que es una lengua en dispersión, en fragmentación, todas las lenguas tienden a dispersarse, a fragmentarse. Forma parte de la naturaleza del idioma. Cuando se produjo esa ruptura, siglo VI, siglo VII, siglo VIII, empezó a producirse las primeras pruebas escritas que tenemos son del siglo IX, surgió un español que ya se hablaba, empezó a expresarse, y empezó a expresarse en cosas que luego se convirtieron en el catalán, en el gallego, en el, cualquiera de las modalidades, el asturiano, que en un momento dado, el bable famoso, que fue hasta una lengua dentro de la península. Y a nosotros, en América Latina, nos tocó, digo nosotros, mis familiares llegaron de España, pues, por una parte en el siglo XIX, por otra en el segundo viaje de Colón, o sea que tengo cierta autoridad para hablar de los que llegaron a principios del siglo XVI, llegaron a República Dominicana. ¿Qué hablaban? Bueno, hablaban un español de una cierta región de España que empezó a matizarse, entre otras razones, porque los marinos estaban 6 meses en Sevilla, generalmente antes de tomar los barcos para la conquista, y ahí iban incorporando ciertos modismos andaluces, pero la mayor parte también eran andaluces. Así que nuestra lengua, en el caso caribeño, pues sería básicamente andaluza, canaria, se parece mucho al canario, y en el resto de América Latina, pues tendría más o menos esa modalidad. ¿Cómo hablaban los castellanos en el siglo XVI? Pues hablaban, podemos saberlo, a pesar de que no existían grabadoras, porque tenemos un registro maravilloso para saberlo, que son los judíos sefarditas, que fueron expulsados de España exactamente en 1492, cuando se produce el descubrimiento. Y se llevaron de España el español de 1492. Y cuando nosotros contrastamos cómo, y además lo conservaron, que es una cosa realmente apasionante, cuando uno llega a Estambul y pasea por el, y de pronto te hablan en el español, tú lo has oído, Enrique, en el español de, y lo que te están hablando es el ladino, el lenguaje de los judíos, con las evoluciones normales de unos cuantos siglos, pero bastante congelado, como ocurre con las lenguas que no tienen demasiada contaminación con el exterior porque vivían muy aislados en guetos. Cuando contrastamos como hablamos nosotros en América a como hablan los castellanos, vemos que nuestro, si existiera tal cosa como la pureza del lenguaje, que no existe, y además gracias a Dios no existe, nuestro castellano sería más puro que el de los españoles. El sonido Z, por ejemplo, es un sonido posterior, esa Z que nosotros no podemos, o esa G española que a mí se me traba aquí, como no puedo, me da una cosa, eso es posterior, es un sonido posterior a la colonización, sonido del siglo XVII, del siglo XVIII, que se queda en el español peninsular. Pero esa es la lengua nuestra, una lengua
¿Y qué hacemos nosotros con esa lengua? Hacemos lo mismo que hacen el resto de los europeos. Escribimos romances, escribimos grandes épicas para contar la historia de la colonia, escribimos novelas en las que escribimos poesía, escribimos teatro, utilizamos el teatro. ¿Para qué usamos el teatro? Bueno, lo usamos primero como un elemento de brainwashing. Fue la primera función del teatro, de nuestro teatro europeo, adoctrinar a los indígenas. Porque como no dominábamos las lenguas de ellos, la gesticulación, el simbolismo de las obras de teatro podía servirnos. Si ustedes recorren esta universidad extraordinaria y ven, ¿cómo es que se llama el lienzo, jamás podré decirlo, el lienzo de Cuauhtémoc, eso, donde cuentan los indígenas la versión de lo que pasó, y lo cuentan, ¿para qué? Para que un cuentacuentos, como me explicaban, le explicara a su pueblo qué era lo que había pasado y cómo se habían asociado con los españoles para la conquista de la región. Es una historia fascinante, preciosa. ¿Pero qué hacían los españoles? Hacían lo mismo, solo que en los templos, y pintaban la historia sagrada en los templos para explicarles a los indígenas. A ver cómo le explica uno a otro sin saber el idioma lo que es la Santísima Trinidad, si en el mismo idioma no se entiende. Imagínense ustedes explicarle a un indígena el Espíritu Santo. Vaya usted a saber. Usaban el teatro. Hay una en Lima, hicieron una cosa increíble. Querían explicar la existencia del infierno y de los castigos a una masa indígena. O sea, algún genio ahí se le ocurrió, sin que los indígenas lo supieran, desenterrar a unos muertos recientes, ponerlos en escena y ocultarlos, y luego de pronto revelar la existencia de los cadáveres. Los tipos habían visto como ellos habían enterrado a sus parientes, y de pronto ven los cuerpos descompuestos en la escena. Y claro, era un intento pedagógico de explicar el más allá. Pero lo que el cronista cuenta es que no se explica por qué los indios corrieron despavoridos. Claro, les han llenado de pronto sus muertos, de pronto en el escenario. Claro, ellos no saben lo que están haciendo. O cuando, para explicarles el fuego del infierno, en obras de teatro, tiraban animales al fuego. Entonces no entendían. Era muy difícil entender. Era comunicar todo ese mundo, pero para eso era el lenguaje, para eso era el teatro, para eso era la poesía. Y lo que nosotros hacíamos en América era exactamente lo mismo que se hacía en España o que se hacía en el resto de Europa. Porque nosotros no éramos otra cosa que la expresión americana de aquella vieja aventura del mundo mesopotámico, pasado por Grecia y Roma, llegada a España y trasplantada muchos siglos después a América. Pero no era otra cosa que eso. Y nuestras canciones y los instrumentos musicales y las cosas que se hacían. Y lo primero que hicieron fue, por supuesto, una de las cosas que hizo Hernán Cortés fue organizar una corrida de toros, porque cómo vivir unos españoles sin toros, y organizaron esa corrida de toros y empezaron a conformarse los deportes, la literatura, la construcción, la visión del mundo, nuestra visión del bien y del mal. Nuestro ojo estético, nosotros seguimos viendo con el ojo greco-latino, seguimos juzgando una obra con aquellos cánones surgidos en aquel rincón del mundo. Y eso, lejos de alguna manera empequeñecernos, debe satisfacernos. Es algo muy positivo que ocurra. Saber que nosotros somos parte de la aventura cultural más importante que ha conocido la especie. ¿Qué es esta aventura cultural a lo que llamamos Occidente? Que además es un término extraordinario, porque es un término que se ha ido desplazando. Occidente ya no tiene nada que ver con la piel blanca o con los ojos azules o con la tez. Occidente es un concepto ya muchísimo más amplio. Y nos encontramos a los japoneses
como corazón de Occidente, a los chinos como corazón de Occidente. Es decir, es una idea que se va desplazando, un modo de hacer las cosas, un modo de comprender la realidad que se va moviendo y que se va desplazando de un corazón cultural a otro. Y si pudo ser en un momento dado el mundo grecolatino el centro de ese corazón, a partir del siglo VIII, siglo VII, siglo VIII, se desplazó al norte de Europa, entraron holandeses y alemanes e ingleses en el juego, se desplazó a Inglaterra en un momento dado, que es una variante de ese universo, y finalmente cruzó el Atlántico y luego cruzó el Pacífico. ¿De qué nos sirve saber eso? Que si nosotros hacemos bien las cosas durante un periodo prolongado, no hay nada que impida, no hay absolutamente ningún elemento que impida que algún día América Latina, si hace las cosas bien durante un periodo prolongado, se convierta en el cerebro y en el corazón de Occidente. Porque si uno lee las crónicas del siglo XIX, donde describen a los chinos en los Estados Unidos, hablan de esa raza inferior, que es mejor que no entren en los Estados Unidos porque su nivel de inteligencia es mucho más bajo que el de los seres humanos, los chinos. Y ahora no hay manera de entrar en una facultad de ciencias en los Estados Unidos porque las 100 primeras plazas están ocupadas por asiáticos. Quiere decir que todas esas percepciones son siempre falsas. No hay límite si hacemos nosotros las cosas bien. Podemos movernos a cualquier ámbito de nuestro quehacer. La casa en la que vivimos, la lengua en la que hablamos, las ideas que manejamos, la forma de nuestra organización política. ¿Qué fueron las repúblicas latinoamericanas concebidas en el siglo XIX? Sino la expresión de la Ilustración, la expresión del pensamiento de Locke, la expresión de las ideas de Montesquieu. Todo eso cuajó en un momento dado, cuando vino la sustitución del viejo poder imperial español, en la construcción ideal de un modo de gobierno que nunca funcionó del todo bien, pero que era el que nosotros heredamos porque estábamos insertos dentro de ese mundo. Es verdad que hubo intentos, a mi juicio, ingenuos. Miranda, por ejemplo, en Venezuela hablaba de la restitución del incanato. Y siempre se jugó con la fantasía de un pasado indígena que podría reivindicarnos y que nosotros podríamos de alguna manera tomar de aquellas tradiciones indígenas. No, era un mundo distinto. Era un mundo que fue hollado y sepultado por esa apisonadora que fue o que es la cultura occidental, que incorporaba algunos de los elementos de los pueblos a los que de alguna manera arrollaba, pero que se imponía de una forma tal que no era fácil injertarle fenómenos que vienen de otras culturas o de otras cosmovisiones o de otra manera de entender la realidad. ¿Qué era la república que nosotros estábamos haciendo? Era la expresión de ese pensamiento europeo. ¿Qué vino después con el pensamiento de la izquierda? Pues el fascismo, el marxismo, cualquiera de las otras variantes también paridas en Europa, también paridas dentro de ese mundo europeo de donde tomamos nuestra savia, pasada por la influencia, podía pasar por la influencia de los Estados Unidos, pero era eso de donde veníamos. Hace unos años, cuando Evo Morales era candidato a presidente en Bolivia, y mi amigo Andrés Oppenheimer, que tenía un programa de televisión, organizó una especie de debate. Y entonces yo participé en ese debate. No era un debate, era una... estaban haciendo preguntas y yo como periodista pues también participaba. Pero como periodista también, pero no solo con tanto interés en saber las opiniones de Evo Morales, sino conocer sus contradicciones. Y entonces él hablaba de la cultura occidental como la cultura de la muerte, y las culturas indígenas como la cultura de la vida, y que había que erradicar la influencia de la cultura occidental. Y entonces yo le pregunté, ya un poco en broma, ¿no? Le digo, señor candidato,
el fútbol también, erradicamos el fútbol, que es el pasatiempo más importante de América. Me dijo, no, no, el fútbol no. Digo, bueno, pero ¿por qué el fútbol no? ¿Te está dispuesto a erradicar el dinero? Era la locura que estaba diciendo en ese momento. El papel moneda y el dinero, y volver a una política de trueque, hasta esa locura. Pero el fútbol no. Entonces, el problema es que estas influencias no son segregables y uno no puede arbitrariamente decidir qué es lo que va a utilizar o qué es lo que va a rechazar y qué es lo que va a segregar. Tú no puedes decir, recibimos la extraordinaria influencia de la cultura inglesa en la construcción de los trenes, en la organización de las universidades, en todas las cosas que los ingleses fueron importantes. En el mundo político, a mi juicio, es la gran influencia del mundo moderno. Pero no queremos el fútbol. Es una tontería. Es un universo que se mueve todo junto, como una especie de horizonte que se mueve todo junto, y no hay forma, ni es conveniente tampoco, ni tiene ningún sentido. Con alguien hablaba, contigo, Ian, de Japón, y de la característica esa interesantísima que tienen los japoneses de no ver la influencia exterior como un problema de la identidad, sino como un complemento de la identidad. Y decidir que la corbata y el béisbol y todas esas cosas no entran en ningún conflicto con la cultura japonesa, sino todo lo contrario, enriquecen a la cultura japonesa, y empezar a fabricar los mejores automóviles del mundo, pues es la consecuencia de una vieja relación con Occidente, donde aprendieron ciertos quehaceres industriales y los dominaron extraordinariamente bien. Pero no es un problema de identidad, es sencillamente de enriquecimiento, y no lo ven nunca como un conflicto. ¿Para qué nos sirve toda esta reflexión? Para reconciliarnos con el mundo al que realmente nosotros pertenecemos. Nosotros no somos otra cosa que una expresión. Yo sé que decir eso en Guatemala, donde el 50% de la población tiene raíces indígenas, tiene otras connotaciones. Pero es un caso bastante excepcional. Yo no sé qué porcentaje de la población guatemalteca, por las raíces indígenas no significa nada. Benito Juárez era indígena puro. O sea que yo no era el más occidental de los mexicanos en su momento. O sea que eso, no estoy hablando desde el punto de vista étnico, sino desde el punto de vista cultural. No sé qué porcentaje vive en su mundo casi precolombino cerrado. Pero de todas maneras, por ahí no es por donde discurre la civilización planetaria. Discurre por otro rumbo. Yo sé que en Borneo también hay unos señores, o en los desiertos de Australia hay unos señores que viven en la edad de piedra, bueno, muy bien, y en las selvas amazónicas también hay unos grupos, y los que los quieran proteger, magnífico, que los protejan y que ellos decidan si quieren seguir viviendo cazando cotorras o si quieren fabricar lavadoras. Eso es un problema. Yo no está en mi mano solucionar una cosa como esa, y además de eso creo que no hay ninguna solución sencilla. Lo que sí sé es que el 90% del planeta vive dentro de la corriente generada por el mundo occidental, y dentro de esos patrones de comportamiento, y que además es muy positivo porque las cosas positivas que han traído son mucho más importantes y mejores que las negativas que también han traído. Cuando nos reconciliamos con eso, lo primero que hacemos es dejar de exportar responsabilidades y hacernos responsables de nuestros propios actos. Segundo, rechazar la idea nociva de que América Latina es distinta, y debemos buscar una tercera vía, y no tenemos nada que, y tenemos que tener un comportamiento diferente al resto. Nosotros no debemos. Resulta que hay 25 países, 30 países en el mundo, que además ni siquiera hay que inventarlos. Las Naciones Unidas se ha dedicado a compilar un índice para decirnos dónde es que se vive bien. El índice de desarrollo humano producido por Naciones Unidas. Y hay 30 países ahí que además son los que son. Y en esos 30 países las cosas se hacen de cierto modo. Nosotros queremos disfrutar de las características de la vida de esos países. Queremos vivir como se vive en esos países, pues tendremos que hacer las cosas como se hacen en esos países. Porque lo que no tiene ningún sentido es pretender querer vivir de una manera y que los resultados de esa forma de vivir nos generen
un modo de vida que es producido por otro tipo de comportamiento. Es cuando uno se encuentra en una población indígena, por ejemplo, cuando uno se encuentra en una población indígena, alguien que dice, mire la tremenda pobreza con que se vive en este país. Sí, es verdad, es una tremenda pobreza, yo lo siento mucho, pero si usted produce como una persona extraordinariamente pobre porque siembra una cosita que no sabe cómo cosechar, ¿cómo usted quiere consumir como un holandés? ¿Me puede explicar? Si usted quiere consumir como un holandés, tiene que producir como un holandés. No, no hay otra alternativa, no hay otra opción. Y en América Latina hemos perdido mucho tiempo, mucho esfuerzo con el discurso de la diferencia. Tratando de convencernos que nosotros somos diferentes. Y lo terrible es que hemos convencido a mucha gente de que somos diferentes y que por lo tanto no hay que tenernos en cuenta. Yo recuerdo esa discusión la tuve con Huntington, con quien tuve alguna relación bastante cordial y que participamos juntos en varios proyectos, que murió hace muy poco. Y Huntington dice en uno de sus libros que América Latina es una subcivilización que no se sabe muy bien si pertenece al mundo occidental o a dónde diablos pertenece esta cosa. Bueno, que él se confunda es la consecuencia de la propia confusión de muchas de nuestras gentes que dicen eso mismo. Una tercera posición, ni con unos ni con otros. No, 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 nuestra línea es, de investigación es distinta. Bueno, si estamos empeñados en hacer las cosas así, así nos va a ir. Y como yo soy un creyente en la importancia de fijarnos atentamente en el modelo exitoso, no hay que inventar el planeta todos los días por la mañana. Hay gente que hace, hay civilizaciones, hay culturas que hacen las cosas bien y hay instituciones que se pueden trasplantar, hay otras que no se pueden trasplantar, depende de la cultura, depende de muchísimas cosas, pero las que se puedan trasplantar y se pueda hacer bien, pues nosotros tenemos la experiencia de que se pueden lograr grandes cosas. ¿Cuál es, a mi juicio, la más exitosa de las experiencias del siglo XX? Para mí, esto es abierto a debate, el Estado de Israel. 1948, rodeado de enemigos, con todos los conflictos, en un arenal inhóspito, mínimo, con supervivientes del horror de la Segunda Guerra Mundial, y los pueblos ahí, apenas 600.000 personas, rodeados, bueno, rodeados, al día siguiente de la Declaración de Independencia, se produjo la Primera Guerra. No voy a entrar en el tema de la razón o no la razón, por eso, sino de lo que lograron. Que ahí, en esas circunstancias, ese pequeño número de personas haya conseguido desarrollar un país del primer mundo, con unos niveles científicos y técnicos de primer mundo, con un per cápita de nivel europeo, altísimo, con un parlamento abierto, con prensa, con libertades, donde la autoridad está en el poder civil, pese al peso descomunal de las Fuerzas Armadas que han tenido que construir. Pero son unas Fuerzas Armadas bajo la autoridad del poder civil y bajo la autoridad del parlamento. Ese milagro social, económico y político para mí es lo más importante. El tigre más importante de todos los tigres asiáticos, el tigre celta, el tigre semita, lo que pasó en el Estado de Israel. ¿Qué me demuestra? Que por las peculiaridades que sean, por las circunstancias que sean, por las características muy especiales de ese grupo, ese país logró hacer lo que está al alcance de cualquier país. Porque no son, es verdad, hay un dato estadístico estremecedor, ¿no? Cuando eran el 1% de la población alemana, en la década de los 30 hasta el 35 que vinieron las leyes antisemitas, era el 1% de la población alemana era judía. Y tenían el 30% de los premios Nobel que había ganado Alemania. Lo que quiere decir que había ahí atrás un nivel de especialización académica realmente y un amor por la cultura y por la investigación muy notables. Pero en fin, que ellos lo hayan hecho nos demuestra que no hay ninguna circunstancia peor
que la que se pudo haber encontrado ese pueblo. Y sin embargo lo lograron. Nosotros, con las ventajas supuestamente comparativas que tenemos, pudiéramos hacer grandes cosas. Pero si entendemos lo que ellos entendieron, ¿qué hicieron ellos? Se insertaron, un pueblo de origen, originalmente del Oriente, con una, por supuesto, por un tránsito europeo de 1500 años, pero se insertaron en la mejor tradición occidental. El parlamentarismo, el constitucionalismo, las libertades civiles, el respeto por los derechos humanos, en medio de todos los conflictos y con todos los defectos que pudiera tener. No se dedicaron a inventar un modo diferente de relacionar a la sociedad con el Estado. Se dedicaron, quizás porque no les quedó otro remedio, pero se dedicaron a hacer lo que otros pueblos exitosos habían hecho y lo lograron sin la menor duda. Así que vamos a dedicar lo que nos queda a conversar. Nos queda tiempo, ¿no? Hay un artículo que dice que la educación debe ser descolonizadora, revolucionaria y, para ponerle ya la cereza a la estupidez, tiene la frase y con calidez. Calidez, además, un adjetivo de... Bueno, una de las... además se encuentra en YouTube, que es muy bueno YouTube porque es una especie de gran reserva de cuánta imbecilidad humana existe, está ahí. Es un registro de la tontería y de las cosas buenas, pero es muy bueno tener un gran archivo de las imbecilidades. Hay un diálogo maravilloso entre Evo Morales y Hugo Chávez. Hugo Chávez trata a Evo Morales de una manera que, si lo hiciera en Estados Unidos, iría a la cárcel por despreciar. Dice, a ver, este indio, yo no sé cuánto, y lo trata, pero lo trata como de una manera absolutamente monstruosa y una falta de todo, en todo sentido. Entonces, ahí es donde habla, hay dos momentos interesantes. Ahí es donde hablan del trueque entre ellos dos. Esa ordinariedad es del dinero, una cosa. Es cambiar, yo te doy un saco de maíz y tú me das pues un saco de papa, yo no sé, o de coca, o yo te doy una sobrina y tú me, no sé. Es una cosa realmente monstruosa. Pero el mejor de todos, yo se lo aconsejo, es el de Chávez dando una clase de economía. Esa es una maravilla. ¿Ustedes han visto eso? Él está en un salón de gente que hace así con la cabeza, yo no sé si es como si estuvieran vestidos de rojo. Entonces, él dice, esta cosa del dinero es una... Vamos a hacer muchas monedas. Por ejemplo, una moneda para este valle, que no valga en el valle al lado, para que no me vayan a tomar cerveza al valle al lado. Se lo gastan aquí, en este lugar. Y en este lugar, pues, hacemos otra moneda. Pero no se crean que esa moneda va a tener siempre valor. En un año se acaba el valor de esa moneda. Entonces, cuando uno oye eso, uno dice, bueno, hay una frase de Bolívar que es terrible, dice, todo americano, una de las últimas frases de Bolívar, todo americano ilustrado lo que debe hacer es emigrar. Cuando Bolívar lo dijo, dijo muchas cosas. Un hermano que, como es en el del, vive en el Caribe, tiene otra visión distinta, dice, todo latinoamericano lo que debe hacer es aprender a remar e inglés. Para poder escapar del desastre. Pero bueno, cuando uno ve eso, y cuando uno ve aquella patulea de cretinos asintiendo con la cabeza, es realmente asombroso. Asombroso porque es un episodio de los tres chiflados, pero con un chiflado, que no dice más que locuras. Y lo aplauden y lo votan. Y entonces es muy triste porque son pueblos que van a padecer muchísimo. Esa constitución que van a aprobar, o ya aprobaron, ¿eh? Ya la aprobaron, claro. Van a padecer hasta que la sustituyan por otra, porque ya tienen, y después por otra y por otra. Es realmente patético lo que sucede en América Latina. Pero en fin, a ver, joven. Yo he pensado, o sea, ¿habrá alguna manera de generar un mecanismo de incentivo para disminuir ese vivismo criollo? Para que los agentes económicos y los agentes gubernamentales se comporten de mejor manera. O sea, eso es un debate que... Bueno, yo participé en una... el seminario más interesante que he participado en mi vida fue en Tufts University, sobre ese tema, donde un grupo de gente de distintas partes del mundo
fueron a contar cómo había sido la experiencia positiva de sus países, cómo hicieron la transformación. A mí me tocó hablar, yo vivo hace 1000 años en España, me tocó hablar de la experiencia española. Y cuando me senté a escribir el trabajo, yo iba con la idea preconcebida de que había habido un cambio en los valores de los españoles y que ese cambio se había reflejado en un cambio en el comportamiento de las élites. Pero cuando repasé, cuando rebobiné, ya no se rebobina porque todo es, hoy en día la técnica es de otra manera, pero cuando rebobiné la información y me di cuenta de lo que yo había vivido en la transición española, me di cuenta que eso no fue verdad. Fue al revés. Fue la élite la que hizo el cambio. Fue un cambio de arriba hacia abajo. Y con gran vergüenza, porque era una reunión de culturalistas, gente que cree que la cultura tiene... Yo también creo en eso. Pero hice mi cuento de lo que yo había visto en España. No podía hacer un cuento diferente al que yo había visto en España. Y me encontré que todo el mundo hizo el mismo cuento. Los singapurenses, los turcos, Hong Kong, todos los irlandeses, todo el que vivió una experiencia transformadora en su país, hacía el cuento de la misma manera. En un momento dado, un grupo de la cúpula política y dirigente y social y económica decidió que había que cambiar las cosas. Y dentro de la carpintería política del país lograron, desde la cúpula, lograron empezar a modificar el comportamiento. Y al final, lo que sucedió fue que cuando ese comportamiento se convirtió en un comportamiento exitoso, la sociedad transformó esa experiencia en valores positivos. Y empezaron a ser demócratas y a creer en el mercado y a creer en la libertad económica, porque las cosas habían funcionado muy bien durante un periodo relativamente corto. ¿Por qué no funcionan en América Latina? Yo les recomiendo a todos un ensayo, que lo pueden encontrar, como todo en esta vida, por Google, de Douglas North, el gran economista, historiador de la economía y historiador de las instituciones. Un ensayo donde él habla de las diferencias entre esos 25 países de que hablaba yo hace un momento y el resto del planeta. Y lo definía muy bien. Hablaba de que en Estados Unidos, a partir de finales del siglo XVIII, por razones que no podemos explicarnos, o que sí podemos explicarnos en la tradición británica, o por lo que fuere, empezó a constituirse lo que él llama una sociedad de acceso abierto. Una sociedad en la que las personas participan en una competencia que en general es bastante justa, porque todos en aquel momento eran los blancos propietarios, pero en aquel momento esos eran todos. Después vinieron las mujeres, después los negros, toda la historia. Pero se fue ampliando el círculo de participación, y ese círculo de participación se fue ampliando porque la sociedad estaba guiada esencialmente por reglas justas, en donde lo más importante era que todos tuvieran las mismas oportunidades y donde el valor más importante era el mérito personal. Ahora, ¿qué pasa en el resto de las sociedades? ¿Y qué había pasado hasta ese momento en la historia del mundo? Que eran, y es la de el juego que hace él dentro del ensayo, sociedades de acceso limitado, que son las nuestras sociedades en América Latina, y que son que es casi el 90% de las sociedades que hay en el mundo. ¿Qué cosa es una sociedad de acceso limitado? Es una sociedad donde la clase dirigente y los grupos de poder económicos se ponen de acuerdo, le cierran los caminos a la competencia, erradican cualquier vestigio realmente de meritocracia y se reparten las rentas. Y a todos les conviene, a ese grupo dirigente les conviene que las cosas funcionen así, no les conviene cambiarlas. Porque si abren el juego, pues puede pasar lo que pasa en las sociedades de acceso abierto, que es que hay una destrucción de las empresas como consecuencia del mercado, la aparición
de nuevos factores económicos que no existían antes y que desplazan a otros factores, porque el mercado tiene, no hay, y esa es una vieja frase, no hay nada más, contrario a lo que piensan los tontos, no hay nada más revolucionario que el mercado. Esa sí es la revolución. La guillotina y todas esas cosas son episodios sangrientos que no tienen nada que ver con el cambio fundamental. El cambio fundamental se da en una sociedad de acceso abierto donde la gente compita y en donde no haya limitaciones al talento y donde el mérito sea lo que esté a la orden del día. Si nosotros somos capaces de cambiar, ¿qué pasó en esas sociedades que empezaron a funcionar de otra manera? En esas 25 sociedades que, siguiendo el modelo norteamericano, de alguna manera, hubo una serie de sociedades, los holandeses, los belgas, los franceses, que poco a poco se fueron convirtiendo en sociedades de acceso abierto. Este es el comienzo de un larguísimo trabajo que ojalá que tenga vida para completar lo que está haciendo Douglas North. Pero pongan en Google, para acabar con el castellano ya de, como dicen los venezolanos, de un coñazo. Google Douglas North, acuérdense que Douglas es con doble S porque le dio la gana al padre. Douglas North, sociedades de acceso abierto. Y ahí les aparecerá. A ver, usted, primero, sí. Sí, como estamos hablando un poco de historia, quisiera saber un poco de tu perspectiva sobre cómo nacen los países de América Latina, un poco bajo el idealismo liberal, inspirados quizás por la Revolución estadounidense, y cómo se empieza a deteriorar o perder esa visión que tuvieron los fundadores de nuestras naciones, pues, o que desde el momento del nacimiento ya desapareció quizás esa en la práctica esa idea. Un poco tu perspectiva realmente. Nosotros somos como toda, como parte del mundo europeo, somos hijos de la Ilustración, que es un movimiento estremecedor que afecta a España y que cambia las relaciones de poder y que liquida las monarquías absolutistas y las sustituye por otras formas de gobierno. ¿Por qué funciona en Estados Unidos y no funciona en otros sitios? Recuerden ustedes que Estados Unidos arrastra para su beneficio, no siempre lo reconocen, pero arrastra para su beneficio cientos de años de evolución política británica y de guerras civiles y de cruentos problemas, y lo que quieren hacer es evitar las cosas que ellos vieron que sucedía en el mundo inglés o que había sucedido hasta la Revolución Gloriosa de 1688. Fíjense que es un siglo antes de la primera Constitución americana, casi un siglo antes del 1776, se produce la Revolución Inglesa, que es una revolución muy importante por dos cosas. Primero, porque limita de una manera clara la autoridad real. Coloca al rey bajo la autoridad del Parlamento. De una manera, eso se venía discutiendo desde el medievo, es un viejo pleito que tiene muchas, que no es de un día para otro, que no es la famosa Carta Magna del siglo XIII, bueno, es un texto más de los muchos que hay parecidos en ese momento, en donde los poderes locales le exigen al rey cierto comportamiento. Por ejemplo, en Mallorca, por aquella misma época, el rey mallorquín, porque Mallorca llegó a tener rey en su momento, cuando juraba, tenía que, entre las cosas que juraba, la primera era Dios, no sé qué, y la segunda, mantener el valor de la moneda. Los mallorquines son serios. Con el dinero no se juega. Y entonces ya a partir de ahí el resto de las cosas. Pero con la plata usted no me juegue. Y eso, es decir, la idea de someter al rey a unas reglas es una cosa que en el medievo se discute y hay las cortes en León y hay en distintas partes. Pero finalmente queda ese documento de la Carta Magna. Y toda esa historia de lucha por limitar la autoridad real, que es la lucha, esencialmente es limitar la autoridad real y proteger los derechos de los individuos, se da con mucha fuerza en Inglaterra en 1688, con la Revolución Gloriosa. Eso ya forma parte de la cosmovisión y eso es lo que llevan los colonizadores norteamericanos. Los colonizadores norteamericanos, hay una obra de ficción, The Commonwealth of Oceana, que es el libro de cabecera de William Penn, por ejemplo. William Penn
el creador de Pensilvania, que recibe ese territorio como parte de una donación, de la, una devolución de la corona británica. ¿Y qué va a hacer? Va a llevar aquellas ideas liberales que aprendió en The Commonwealth of Oceania. Y va a crear una sociedad distinta a la que deja en Inglaterra. La sociedad de la fraternidad, Filadelfia. Tan importante eso. Y le va a dar autoridad. Entonces, empiezan a hacer cosas que venían. Y todo eso estalla en 1776. ¿Y qué es lo que tenemos en 1776? No es un grupo de revolucionarios norteamericanos contrarios a la tradición. No, no, no. Es un grupo de liberales ingleses trasplantados a América que hacen la revolución contra la autoridad arbitraria de los británicos, que les habían impuesto, que le habían hecho unos agravios en el tema fiscal a los americanos. Nosotros en América habíamos tenido episodios parecidísimos, 1719, 1728, con la rebelión de los vegueros en La Habana, fue lo mismo. Los comuneros de Paraguay, los comuneros en Colombia, son rebeliones contra la autoridad injusta de la corona española. Ahora, no heredábamos porque no tuvimos una influencia de la idea. Hubo ilustración en España, claro que hubo ilustración en España, pero mucho más débil, muchísimo más débil de lo que fue en Gran Bretaña. Y cuando llegamos a las repúblicas, el mapa se balcaniza o se divide más o menos por donde estaban las audiencias, que fue un tipo de gobierno creado por España en el siglo XVIII para poder controlar mejor las distintas audiencias en América, y por ahí más o menos es la geografía de cada una de las repúblicas americanas. Pero no tenemos tradición de autogobierno. Recuerden ustedes que lo primero que hacen los colonizadores en el mundo norteamericano es darse unas leyes. Lo que hacen antes de desembarcar en el Mayflower es redactar una constitución. No como la de nuestro amigo Evo Morales, una constitución mucho más seria. Si se ponen de acuerdo en cómo van a ser las reglas por las que se van a conducir. Porque tienen un nivel de autogobierno muy grande. Entonces tienen la tradición del pensamiento liberal, tienen el peso de la ilustración y tienen 100 años de autogobierno cuando comienza la República Americana. Nosotros no tenemos nada de eso. Porque el tipo de colonización española, no es que los españoles hicieran cosas terribles, los españoles hicieron en América lo mismo que hacían en España. Y no fueron más crueles en América que en España. En España fueron terribles. En las guerras entre España y Portugal, una de las gracias de los soldados castellanos era devolver a todo soldado preso, devolverlo castrado. Hombre, pues no era una manera muy elegante de tratar a los prisioneros, ¿no? En las guerras con Portugal fue así. O sea, que era parte de la forma en que España se conducía, y se conducía dentro de sus fronteras, dentro de las fronteras. Y esas formas de gobierno las trasplantó a América. No podía ser otra, no podía conducirse en América de una manera diferente a como se conducía en la propia España. Y por eso nosotros empezamos a fracasar desde el principio. Washington, por ejemplo, siempre tuvo claro, Washington era la figura más importante de la colonia, y se hizo durante la guerra la figura más importante, pero siempre tuvo muy claro que se colocaba bajo la autoridad civil. Y cuando alguna vez tuvo la tentación de la insubordinación, primó la idea de que la autoridad civil era la que debía. Eso nuestro mundo no funcionaba. Hay algo muy importante que tiene que ver ya con la cultura, que es cómo nos relacionamos nosotros con la ley. En esos 25 países de acceso abierto, o 30, la mayor parte de la gente no tiene duda de que violar la ley es algo terrible y que hay que colocarse bajo la autoridad de la ley. Y eso, no hacerlo, descalifica inmediatamente a la persona. Cuando un político en los Estados Unidos, los políticos americanos son tan bandidos como los de cualquier otro lugar, o son como cualquier ser humano. Pero cuando es descubierto y cuando se le confronta,
tiene que salir del juego, va a la cárcel, se acabó. Y nadie pone en duda que la ley es lo que prima las relaciones entre las personas. Y la ley, al final, muchas veces, es una ley dudosa, pero viene el corolario de esa actitud, que es que lo que interpretan los tribunales es lo que hay que respetar. Lo vimos con una claridad absoluta en las elecciones del 2000. Estados Unidos estaba fragmentado en dos mitades, republicanos, demócratas, no se sabía el conteo. Finalmente los republicanos ganaron por 638 votos en el estado de la Florida. Y eso decidió las elecciones. Y parecía que el país se caía en pedazos. Se reunió el Tribunal Supremo y por un voto decidió que, como dicen ellos, that's it, se acabó la vaina. El presidente es el señor Bush. Todo el mundo dejaba muy bien. Ahí se acabó la cosa, se acabó la discusión, todo el mundo para su casa, se acabó. Una cosa es la ley tiene una formalidad, nosotros estamos subordinados al imperio de la ley y aceptamos esa formalidad, por lo tanto, esa es la ley de esta sociedad. Ahora, las sociedades que funcionan así tienen un desempeño distinto. ¿Qué pasa en el mundo nuestro? ¿Cómo se mide en nuestro mundo latinoamericano la importancia social? Por la capacidad de ponerse por encima de la ley. El tipo que hace lo que no pueden hacer los demás, el que tiene mayores influencias, el que logra ciertas cosas que no logran los demás. Bueno, pues, así nos va. Sí, ¿no cree que tiene mucho que ver la tradición jurídica anglosajona y la tradición jurídica de los países como nosotros, ¿verdad? Porque tal vez, pienso que a grandes rasgos, ¿verdad? Por supuesto, se ha desvirtuado ese principio de la tradición jurídica anglosajona, pero muchas veces... Bueno, estos fallos de los jueces responden a necesidades de la opinión pública sociales. No son tanto, bueno, reglas específicas de conducta que son emanadas de un órgano político, como por ejemplo en Guatemala el Congreso, ¿verdad? Entonces, nosotros tal vez en los países latinoamericanos nos gusta ponernos encima de la ley, porque esa ley puede tener, bueno, los pases de ley formales que establece la Constitución, pero en realidad es ilegítima, porque son leyes que en realidad violan nuestras necesidades, nuestras libertades, son leyes que nosotros, por lo mismo, por ese sentimiento cultural, considero yo, porque no viene emanado de la costumbre, de las reglas de conducta que de verdad son aplicables a la sociedad latinoamericana, por eso es de que tenemos ese, tal vez, incentivo, y también por la falta de certeza del castigo a violarlas. Todo eso interviene. No hay castigo. Pero no hay castigo tampoco moral, que es lo que a mí me preocupa más en América Latina. En América Latina, todos los hemos visto en nuestros países, con bastante frecuencia, reeligen a políticos que sabemos que son unos sinvergüenzas. Y no importa. Con lo cual, el problema va más allá de los mecanismos, es un problema cultural de... El problema también tiene que ver con cómo tú percibes al Estado. En esas sociedades felices, por decirlo de alguna manera, la sociedad percibe que el Estado ha sido segregado para su beneficio y que es algo que le conviene. Si un coronel en Holanda intenta sacar un tanque a la calle y darle dos cañonazos a la reina, el pueblo holandés sale a las calles a destriparlo. Porque es su constitución y es su monarquía. ¿Cómo a este miserable se le ocurre violar mi ley y mis instituciones? ¿Qué pasa en nuestros pueblos? 65% de los venezolanos aplaudieron a Hugo Chávez cuando intentó dar el golpe en 1992. Exactamente la misma proporción que pasó en Perú cuando Fujimori dio un autogolpe y disolvió las instituciones democráticas que estaban además dispuestas a apoyarlo. 65% de los peruanos. ¿Por qué? ¿Son suicidas los latinoamericanos? No. ¿Perdón? ¿Dices tú? Hasta más, creo. Fue horrible, horrible. Sí, él no se acuerda, pero yo me acuerdo la llamada angustiosa de Enrique Gersi cuando pasó aquello. Y yo me acuerdo el sufrimiento que yo sentí, porque aquello era, no solo era innecesario, pero era la vida. Ahora, ¿qué había pasado? No es que los latinoamericanos estén locos, ni sean suicidas. Es que tú defiendes aquello que tú crees que te beneficia y que está hecho y que se comporta de acuerdo con las normas y con las reglas. Si tú le dices a ese, si, si,
eliminas el factor político y le dices a ese mismo tipo que apoyó a Chávez o que apoyó a Fujimori, y le dice, oiga, va a entrar un señor en su casa, le va a dar una patada en la puerta y le va a decir cómo usted tiene que tratar a su familia y a sus hijos. ¿Usted qué hace? No, lo mata. Un cuchillo lo mata. Ahora, ¿por qué? Porque es un mundo real que le pertenece. El Estado latinoamericano, desgraciadamente, no es percibido así. Y por eso nos dedicamos a dinamitarlo. Él se dedica a saquearnos y a mortificarnos. Y nosotros a incumplir las reglas y a... Entonces, es realmente terrible. ¿Cuándo se rompe esta relación perversa? Cuando el Estado se convierta en una institución o varias instituciones de servidores públicos. Y tú sabes en tu casa que los jueces están para juzgar honradamente, que la policía está para detener a los maleantes. Esa información que dio el otro día el presidente Calderón de México, que más de la mitad de la policía en México significan cientos de miles de personas en un país de más de 100 millones de habitantes, y significa algo muy grave, porque los policías no son unos tipos que los traen del planeta Marte, son una especie de expresión de lo que es el conjunto de la sociedad. Si más de la mitad de la policía está dispuesta a cometer delitos y a ponerse de acuerdo con los narcotraficantes y con los delincuentes, estamos en presencia de un gravísimo problema de la sociedad mexicana, no de la policía, de la sociedad mexicana. Y eso lo vemos probablemente en la mitad de los países latinoamericanos. Ahora, hay que lograr la reconciliación entre la sociedad y el Estado. Y eso solo se va a conseguir el día que el Estado funcione de acuerdo con los intereses de la sociedad. Y entonces, racionalmente, a todos nos va a convenir defender a la reina y defender a la Constitución, porque es en nuestro propio beneficio. Por lo demás, si viene un tipo populista que me va a dar a mí, le va a quitar al otro para darme a mí, esa es la reacción de los latinoamericanos. A mí qué me importa que le quiten la empresa, no sé quién. Mi nombre es Luis Miguel Cordobés, de Ecuador. En el 2004, en una participación cuando se desmontó una corte en el gobierno de Gutiérrez y salíamos a la calle y un poco a dar charlas a los pueblos para que entiendan lo que pasaba. Y nos pasaba algo muy, muy, muy concreto, que uno iba y la gente muy pobre te decía, mira, a mí me da lo mismo, porque con o sin constitución yo sigo siendo pobre, así que allá tú que usas la corte, a mí la corte no me significa nada. Eso como punto uno. Otro punto que quería también relacionar es el Ecuador, donde tenemos ahora un presidente con un 70% de aprobación, el cual es muy fanático suyo, que lo ha mencionado varias cadenas. Además, injustamente, porque se ha metido conmigo a veces injustamente. Que no. Sí. Incluso me escribió una carta, que es una cosa insólita. No, y en tres cadenas fue su tema central, además. Entonces, es un hombre que todos los ecuatorianos han pedido. Un hombre mandón, carácter fuerte, que se hagan las cosas. Y viene de una cultura que, si uno ve a Estados Unidos, hablan de los Founding Fathers o de una estructura. Nosotros hablamos de un héroe, de un Bolívar, de un Eloy Alfaro, en el caso de Ecuador, que nos viene a salvar el mundo, no importa cómo. Y este hombre mantiene esa popularidad por un simple hecho de una esperanza de cambio. Sea bueno, sea malo, está cambiando, ¿no? Es lo que piensa un poco las bases. Entonces, hay dos cosas que es muy complicado hacer en Latinoamérica. Uno, cómo hacer entender al pueblo que la ley sí se la debe respetar. Y dos, que los equipos de trabajo son sobre todo más importantes que el caudillismo. Entonces, esa concepción no la entiende. No, tienes razón, y además es muy difícil porque es un debate abstracto. Y ese ciudadano que dice, yo no acudo a los tribunales, no confío en la policía, o sea, ¿qué yo espero de un gobernante? Que me dé algo. Eso realmente es una tragedia. Pero, y vuelvo a otra pregunta anterior, ¿cuándo se puede corregir eso? Cuando por un periodo prolongado... Yo he visto eso en España, ¿eh? Por eso digo, pues, ahí tengo cierta esperanza. Yo he visto cómo una sociedad de súbditos se convirtió en una sociedad de ciudadanos.
hasta la muerte de Franco. Franco era un dictador, además con una mentalidad fascista. Es verdad que el país funcionó bien en el terreno económico y que España había hecho una transformación económica y un cambio muy grande desde 1959 hasta su muerte en el 74, 75. Pero era un país de ordeno y mando donde Franco vivía convencido de que la sociedad era una especie de menor de edad que había que decirle cómo comportarse. Incluso él hablaba de los fantasmas interiores de los españoles, que había que tenerlos muy a raya, qué sé yo. Se murió Franco. Mucha gente esperaba y mucha gente temía, sin esperarlo, pero temía que se produjera que aquellos españoles, de pronto, sin el yugo del dictador, se comportaran irracionalmente. Pero no ocurrió así. Ocurrió lo contrario. Había una sociedad muy moderada que no se sabía que era muy, no se sabían dos cosas. Primero, que era muy moderada en el terreno político, y segundo, que era muy liberal en el terreno de las costumbres personales. Eso era otro misterio, que Franco estaba predicando una cosa y la gente estaba en todos los cines pornográficos que podía. Era un misterio de por dónde iba el discurso y por dónde iba la realidad. Entonces, se produjo en un tiempo relativamente corto la transformación de aquel ciudadano temeroso que llegaba a una ventanilla oficial a pedir que le hicieran un favor y que tenía que dar una astilla, que era como se llamaba, para sobornar a un funcionario menor para que le resolvieran, hasta el tipo que daba el puñetazo en la mesa y decía: yo soy aquí, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Yo pago mis impuestos y usted está aquí para servirme. Y claro, y se llenan de miedo los burócratas y se obligan a trabajar de una cierta forma. Y el ciudadano se convirtió en el corazón del Estado y en la relación de la sociedad y en el eje central de la relación entre la sociedad y el Estado. Es decir, eso pasó en España. Yo vi cómo ocurrió ese fenómeno. Y pudiera suceder. Yo tengo la esperanza de que hay un país en ese camino, que es Chile, pero después me dicen otros amigos que no es así. Yo no sé si es así o no es así. Tú sabrás. Sí, yo no lo sé. Yo quisiera creer que es así, que es un país que va en ese camino, porque nos hace muchísima falta tener un gran éxito latinoamericano que sirva como modelo, si es que la gente quiere seguir modelo. Porque siempre viene el otro argumento, ¿no? No, hombre, no, eso lo hacen los taiwaneses porque son taiwaneses, o lo hacen los irlandeses porque son los irlandeses, o los israelitas, porque entonces todo el mundo lo hace porque es otra cosa distinta. Hombre, claro, todo el mundo es distinto. Bueno, vamos a ver cuando lo haga un chileno si van a decir: hombre, ¿por qué es un chileno? No hay nada más parecido a un chileno que un argentino. No quiero desatar la guerra civil aquí ahora. A ver. Todos los éxitos, digamos, que uno puede ver en digamos, estos países que han pasado de ser países de súbditos, como usted dice, a países de ciudadanos, han pasado como por momentos traumáticos. Digamos, en España estuvo la dictadura de Franco, en Chile, Pinochet. Yo he observado que, por lo menos en mi país, que tenemos como una tradición de pacífica, entre comillas, digamos, que tanto nos gusta jactarnos, tal vez un poco injustificadamente, como que la gente ya no valora la libertad, o sea, ya como que la da por sentado y no sabe lo que es. Entonces mi pregunta, si usted cree que necesitan, o sea, los países, para dar ese salto, digamos, como tal vez ha hecho Chile o como hizo España, tiene que haber como un shock, o sea, un momento de sufrimiento, digamos, donde la gente pierda todo para que realmente valore la libertad y sus derechos. Mira, ¿sabes por qué? ¿Por qué jugar con eso es muy peligroso? Porque en América ha habido, qué sé yo, 80 dictaduras terribles. Y solo una, que es la chilena, ha tenido una evolución muy buena hacia la democracia y mantuvieron las libertades económicas. Entonces, jugar con eso, porque es posible que después de un dictador venga otro y venga otro y venga otro. Es decir, no hay ninguna garantía de que el sufrimiento trae sufrimiento. La idea de que el sufrimiento nos va a hacer mejor o mejores, pues yo no sé. A mí el sufrimiento es lo que me hace sufrir. Ya después lo que va a pasar, yo no sé, a lo mejor viene más sufrimiento. Y luego yo me acojo y vuelvo al ejemplo. Me acojo a Israel. Allí no hizo falta. Incluso, además, pasó una cosa muy interesante. Partieron de supuestos socialistas. En los años 30 y 20, 30, 40, cuando se empieza
a llenar de judíos esa zona del, que empiezan a inmigrar y a llegar para crear el hogar judío. Los presupuestos teóricos eran socialistas porque era la mentalidad de la época. Socialista democrático, pero socialista y muchos marxistas. Y crearon instituciones económicas que eran verdaderas colmenas colectivistas. Pero ¿qué pasó? Que como había instituciones democráticas capaces de evolucionar, fueron evolucionando hacia la propiedad privada, hacia la democracia, fueron tomando otras decisiones y fue cambiando la mentalidad. Cosa que no es tampoco única en el mundo, lo vimos en Gran Bretaña. La Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial es una Inglaterra socialista. Es la Inglaterra que rechaza a Churchill y que elige a Attlee para que haga un gobierno socialista y socializa el transporte dentro de la democracia. Los ingleses no iban a jugar con eso y de las libertades, pero convierten al Estado en una cosa muy poderosa, y cuando eso empieza a fallar y empieza a, de alguna manera a no funcionar, evoluciona dentro de las instituciones hasta que se produce la restitución a la sociedad de todas aquellas propiedades que habían sido confiscadas por el Estado. Es decir, no es verdad que haga falta una dictadura para cambiar las cosas. Lo que hace falta es que las instituciones funcionen. En tu país ha habido ciertos cambios. El país que aprobó el Tratado de Libre Comercio a trancas y barrancas en este gobierno no lo pudo hacer en el gobierno de Miguel Ángel. Y no pudo, los uruguayos que hicieron ciertas reformas no lo pudieron hacer con Luis Alberto, y sino lo hicieron con el gobierno posterior. Porque hay evolución. El problema es que las instituciones funcionen y que haya, y que toma tiempo. Pero que se pueda hacer las cosas. Costa Rica es otro de los casos interesantes. Hay una pregunta que se le hace casi anualmente a los costarricenses sobre el grado de conformidad con el sistema democrático, y es elevadísimo. Está bajando. Thank you.